así como ya, pues. Ay, bueno, ¿sabes? Que lo que pasa es que uno no se observa, no sé, pero a ver, ¿qué puede ser? Ya, pues, good morning, profesora. Ya, un bote. ¿Por qué estás fuera de la sala? ¡Profesor! Ay. Es hora de llegar. A ver, jóvenes, a ver, ¿se quedan callados, weón? Bueno, porque todavía no he terminado la clase. No, tranquilo, nervioso. Cuento, pero seguro. Me preocupa y me ocupa. ¿Mayo ketchup? No. Perdón. Señoritas jóvenes. Muy buenos días. ¿Qué dice ahí? Muy buenos días, niños hermosos. Juan Esteban Vázquez, inmediatamente, señor. Sí, podría ser. Cuidado con ese ejercicio. Obviamente que obvio, porque obvio, ¿no es cierto? Señor, ¿puede retirar el favor? Es razonable, yo. Maestro, no, ni siquiera obvio que obvio. Oye, tenía que tener el cable. Sí, podría ser, ¿no? Efectivamente. Ordena la sala y tirame a uno. Buenos días. Buenas tardes. También, pues, ¿cuándo voy a cortar? ¡Más feliz con su mano! El lunes feriado, podría. ¿Quién me dio a limpiar la sala de música? Se ganaron un puntito los que contestaron. Dubán, cállate. Se me quedó mi Coca-Cola. La norma dice que su presentación personal es formal. ¿Qué entiende usted por formal? Your book. Where is your book? Tiene que correr, juntar los brazos y pegar hacia adelante. Where is your book? You can't work without your book. ¡No se mate a tomar un hombre! ¿Me puede recordar, digamos, qué se trata este asunto de los procesos cognitivos? Entonces, bueno. ¡Corre para allá! Pero quisiera recordarle que el tema del proceso cognitivo tiene que ver con cómo se genera el conocimiento en el ser humano. Tenemos 7 procesos cognitivos. Tenemos, ¿no es cierto?, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la inteligencia. Pay attention to this. Nos vemos. Mayo ketchup.